Vale, gente. Estamos listos para completar un 9%. Wow. Estamos listos para continuar. Todo bien, todo perfecto, yo que me alegro. Let's go. Quitamos esto de acá. Gracias por recordarme dónde estamos. A ver, mapa. Tenemos que avanzar por acá. Hasta acá, vale, aquí hay un elevador. Esto ya lo hicimos. Tenemos que ir acá. Nuestro objetivo, esta zona de aquí. Vale. Ignora los insectos. Bien. Todo problema que podamos evitar, es mejor evitarlo. Opa, opa. De momento todo bien. Andando bien. Vale. No vayamos al elevador todavía. Vale. Cago en todo, boludo. ¿Cómo que no destruye? A ver. Para más de remate está cerrado. Este no era, este era y era ahí, 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 ahí. Ya no sé cuál era el que tengo que ver. Bueno, no podemos ir por aquí, así que solo me queda este elevador o este de acá. Tengo estos dos elevadores que poder tomar. Sí. Para acá no puedo hacer nada. No, ¿verdad? No, no puedo. Así que a tomar el elevador. Vale. Cavernas Magmor. Esto es para activar el este.
Vale. Cuidado, ¿eh? Un save. Vale. Bajando por el ascensor tenemos el primer save. Pero vamos a ver qué tal esta zona, porque realmente lo que yo tengo miedo es toparme con au. Una sola de calor extremo que no puedo aguantar. ¿Tú qué eres? Vale, con misiles. Lo supuse. Por aquí no puedo venir todavía. Entonces vamos a volver a subir, ¿vale? Vamos a subir y arriba vamos a ir por el otro elevador. Alejo. Hacia arriba no hay nada, vale. Viene bien saber que por este camino todavía no podemos ir. Me dio un escalofrío. Lo que sí que me encantaría y mantengo. Este es el elevador, ¿no? Vale, sí, por este camino puedo llegar mucho más rápido a... A donde quiero ir. Ya lo hicimos. Permisito. Vale, si sí podemos hacer lo de las bombas. Al menos me viene bien el saber que sí puedo hacer los saltos de bomba. Vale, y de aquí para acá a la izquierda está el elevador. Ah, vale, no, no lo conecta. Esto. Ahora, por ahí arriba hay un camino parecido. Elevador. Sí, el elevador es por acá. Pero aquí es por donde entré, ¿no? Tengo otro elevador en alguna parte. Además de ese. Guardado. Vale.
Por aquí llegué, ¿no? Ah, pero claro, no tenía ni misiles ni nada. Vamos a dónde llegamos. Ahora, por ejemplo, creo que tengo bomba para poder pasar por una parte, no recuerdo qué era. Para poder pasar como por acá arriba, ¿no? Misiles para entrar acá. Claro. ¿Qué cojones hay acá? No hay que bajar a lo loco porque si no después cómo subo. Y ya me avisaron ya de que se supuestamente puedes quedarte atrapado en una zona. Aunque no sé dónde esa caga. Me estoy rascando la nariz. Aquí es donde está la nave. Aquí yo podía meterme. Bien. Hola, buenas. Aquí podía yo también meterme. Puedo salir de aquí, ¿verdad? Ah, vale, es solo un camino que lleva ahí. Ojo, ¿qué pasó? Cráter del impacto. Se ha descargado una nueva entrada de datos pirata en el banco de datos. Thank you.
Vale. Legado Choso. Otro más. Vuelve. Que hay en el otro camino. ¿Qué es eso? Esto es un artefacto choso. Recógelo y escanea los tótems para recibir pistas sobre la ubicación de los otros artefactos. Al reunirlos todos, se abrirá el camino hacia el cráter del impacto. Conseguiste un artefacto, Yoso. Este es el artefacto de la verdad. El primero de 12, recógelo y escanea los tótems para conseguir pistas sobre los otros artefactos. Cuando hayas reunido todos, verás la entrada al cráter del impacto. Vale, este es el primero, ¿no? Vale. Supongo que lo escanearé todos y luego buscaré cada uno. La verdad está listo. Fuerza, el siguiente. El calor de Magmor fue una prueba que muchos guerreros. Un sepulcro en su horno alberga el artefacto de la fuerza. Oh, genial. Aquí todavía no puedo ir. Una torre. A ver. Los invasores se han apoderado de Fendrana. Una torre se erige sobre su fortaleza. Derríbala para descubrir la cámara donde se encuentra el artefacto. Salvaje. Una cámara solar situada sobre las ruinas de lo que fue nuestro hogar se convirtió en un nido de una gran bestia y un foco de contaminación. Muchos espíritus chozos se han desplazado. Destruye los lazos, ¿vale? Creador. Hay una torre en las ruinas donde la luz siempre brilla. Registra las aguas para encontrar el artefacto. Choso. En uno de los rincones más alejados de Talon existe una arboleda de vida. Descubre el pilar que hay debajo de las olas para encontrar el artefacto. Mundo. En las ruinas de lo que fue nuestro hogar, rendimos honor a nuestros ancianos perdidos. En una sala majestuosa, una cámara situada bajo la estatua alberga el artefacto del mundo. Una gran cueva se ubica en los límites de Fendrana.
Busca la entrada oculta en la parte superior para encontrar el artefacto del espíritu. Vale. Ufa. Y no son pocas, ¿eh? Son 12. Bueno, ya sé que al menos en Fendrana hay como dos. Los informes del equipo de campo destacan la presencia de una antigua estructura de diseño alienígena construida en la superficie de Talon 4. Los estudios realizados demuestran que la estructura proyecta un campo de conexión, de contención, que diga. Los pilares de este campo guardan el acceso a la principal fuente de energía que se encuentra en el interior de un profundo cráter. El equipo científico estima que este campo está sustentado por... Ay, perdón. Está sustentado por un conjunto de extraños artefactos Yoso. Ya hemos hallado alguna de estas reliquias, por lo que han comenzado los primeros estudios sobre ellas. Debemos desmantelar este campo cuanto antes, pues dificultaría las operaciones de producción energética de Talón 4. Si esto conlleva la destrucción de los artefactos, así se hará. Por allá técnicamente puedo ir, pero había un camino acá en el agua. Este conductor parece ser el mismo tipo que encontramos en las fagatas de los piratas espaciales, pero ¿y esos otros hueones? Se ha descargado una nueva criatura en el banco de datos. Especie de pirata volador, los piratas entrenados del equipo de asalto. Están peleando por algo. Ven aquí, puto. Oh, coche, tu madre. Vale, eso es para ir con el gancho. Es solo agua, ¿no? No puedo llegar acá todavía. Este es un puente. Vale. Sube, sube. Por acá no hay nada que podamos hacer todavía.
Vámonos. Salimos por aquí y nos queda una pura parte más que explorar. Aquí en la entrada, que es subiendo por aquí hacia ahí arriba. ¿O no? A ver. ¿Dónde era? Ahí arriba. No, eso ya lo vimos. A ver, ¿dónde era? No, creo que sí era por allá. Simplemente hay que volver para allá. De momento no podemos hacer nada en ninguna otra zona, si no me equivoco. Para acá, el templo. Para acá, agua. Y para acá, ¿qué había? No recuerdo. Un cráter, algo así, ¿no? Para allá está el elevador, tengo que subir. Adiós. Vale. Sí, porque mundo. Esta es la primera zona, ¿no? Esta es la segunda donde estaba. Por acá no puedo ir en ninguna parte por ninguna otra parte. Literalmente. Aquí ya no puedo hacer nada todavía. No tengo el traje varia. Ni la bola magnética. Así que mundo. Esta es la otra parte. Y acá pues solo puedo llegar hasta aquí y ya no puedo hacer nada más. Solo me queda esta parte. Si muero, quiero que sepan que los quise siempre. Vale. Estaban todos apilados, así que dije, matémoslo. Vale. De momento, solo pueden darme dos cosas yendo por aquí. O el traje varia, por decirlo de alguna forma. O el traje, o la esfera magnética. Ya, el este de las cavernas. Ya, por aquí podemos llegar a otra parte de las cavernas. A ver si por aquí podemos avanzar más, pero tenemos que obtener ya uno de los dos poderes. El traje o la esfera. Por ahí me voy a volver, vale. Ok. Creo que tampoco puedo ir por acá. No puedo ir aquí todavía. ¿Qué me falta? Necesito conseguir una cosa.
¿Dónde no he ido? ¿Ok? ¿Dónde no he ido? Hay una puerta roja que no puedo acceder. El elevador. Para acá no puedo hacer nada todavía porque, bueno, bajo el agua y ganchitos no puedo. Y puertas blancas vi recién. Son las ruinas de los chozos. Aquí no había nada más. Bueno, son los artefactos que diga. Pues no me queda más que volver al elevador y ver qué cosas se me queda arriba. A ver, ¿qué se me puede quedar acá? ¿Podía avanzar acá? No. Creo que no. O sea, me quedaría intentar venir hacia acá. Pero no, 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 este es el horno, no, no puedo. Esta parte está con temperaturas altas también. ¿Sabes? Me gustaría que esto lo marcaran como en el Dread. Esto es rojo. ¿Cachai? Así como rojo, temperatura alta. Esto es para regresarme de acá nomás. Pero para subir acá necesito la bola magnética. Acá también era zona de calor, si no me equivoco. Sí, lago de magma. Esta es una puerta de misil. ¿Pero puedo acceder a ella? Muchas dudas ahora mismo, Perdón si sonó mi respiración en el micrófono. Upa, upa. Ya. No me queda más que hola, adiós. Pues me siento un poquito perdido, aviso. Creo que se nota porque he estado como media hora dando vueltas, en parte. Así que veamos. Mi objetivo, ahora mismo. Yo sé que tengo que llegar acá. ¿Cómo? No tengo idea. Así que de momento creo que puedo intentar venir acá. Así que saliendo de aquí, subiendo por allá, vale. No quiero pelear con ustedes, gracias. Tampoco quiero pelear con ustedes. Aquí me falta un este para poder subir. Porque ahora que lo veo es como una rampa. Claro, y hay un este de misil. Haciendo así como con el turbo puedo llegar ahí, vale.
Era por acá. Por acá. Subo aquí. Parkour. Disparo. Me caigo. Exacto. Todo tal como lo planeé. Vuelvo a subir. Salto. Salto. Parkour. Parkour. Destruyo los panales antes de que salgan los bichos. Listo. Me adentro por acá. Y estos bichos, pero creo que si voy de una son menos molestos. Era por acá, a la izquierda y la derecha. ¿Sabes? Estoy realmente tentado. Pero no puedo. Ya me lo dicen. El árbol. Por allá. Sí, sé que es ahí. Ya me lo habían dicho. Por eso estoy yendo por acá, para ver si puedo llegar. Árbol. Ahora que lo pienso, ¿puedo destruir eso? Puedo escanearlo. Símbolo rúnico activado. Ojo a eso. Otro símbolo rúnico aquí. No es lo que busco. Ah, que puedo ir por acá. Tenía idea que podía ir por acá. Otro más. Panal. Joder, ¿de dónde salieron esos? O ese. Salte ya, po. Gracias. Ahí hay algo. ¿Dónde estoy parado? ¡Ayuda!
No. Caí hasta abajo del todo, weón. Vale, no me había dado cuenta que por acá podía venir. Otra vez me caí. Salta, salta, salta. Lo peor es que no es por apurado. Es simplemente que no entra el tiro esta cosa. Puta la wea. Vale, no. Pensaba que esa parte era como 2D. No es 2D. Así que tengo que hacerlo pegado a la pared para no caerme. Vale. Símbolo rúnico activado, vale. Pues no sabía que podía venir por acá, así que me vino bien. Y justo escaneé todos los símbolos y no tuve que volver a bajar. Así que, perfecto. Ahí está. ¿Qué eres tú? Que no me lo dices. Ojo. Vale, jefe. Hostia. Vale, el núcleo me lo cerraron. Y son focos de luz. Especie flagra. Sí. Una planta mutante es la responsable de la toxicidad del agua de las ruinas. El ciclo de crecimiento de flagra se ha acelerado drásticamente y como resultado necesita una exposición constante a la energía solar para poder sobrevivir. Ha sido esta exposición la que ha provocado el endurecimiento de su vaina. Aunque su resistencia a las raíces... Aunque su sistema de raíces sigue desprotegido y vulnerable. Aproveche este punto débil para cuando sea posible. El fuego concentrado puede aturdirla por cortos periodos de tiempo. Vale. Fuego concentrado. Vamos. Oh.
Raíces, raíces, raíces. Son estas, ¿no? Parezco. ¿Quieres apuntarle? Gracias. No puedo. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿No lo aturdí? Para eso tampoco, ni con misiles. ¿Cómo puedo lastimarle? Joder, que cuesta apuntar. ¿Algún consejito? Sí, sé que hay algo detrás de las raíces de color celeste, pero no les puedo llegar. Ah, acá. Vale. Con esto ahora sí. Ahora sí que le puedo llegar a eso. Uno. Bien. Sabía que tenía que hacer algo con los paneles solares, pero es que no me daba cuenta bien de qué. ¿Y ya la maté con eso? No, vale. Ah, sí, bien. Vale, ya entendí cómo se hace. Quémate. Me costó, pero lo entendí. Ahora son tres. Después serán cuatro, vale, entiendo. No, no alcancé. Aturdete un ratito. Joder.
Ahora sí. Ahí cayó, ahí cayó. Dale, quémate. Ahora me queda la última. Un misil no será más rápido. Tal vez, pero... Para aturdirla decía que una gran ráfaga de energía o algo así. Asumo que es el disparo cargado. ¿Cómo esquivo esa cagada de ataque? ¡Qué tu pico! No puedo pasar por aquí. Bien, te aturdí. ¿O no? Solo queda esta. Oh, lo logré. ¿Cómo se esquivaban los latigazos? No tengo idea cómo se esquivaban los latigazos. ¡Yay! ¡Agüita limpia! ¡Sí! Traje varias. ¡Oh, sí! ¡Sí! Les dije, una tenía que obtener. ¿El traje o la bolita? Bien. Vale, tengo que ir hasta acá. Bueno, ahora puedo... Ir por cualquiera de estos dos lados. Aunque parece que el de acá es el más cercano. ¿Cómo se esquivarían los latigazos? Vale, no me puedo regresar por ahí, por más que quiera. ¿Cómo se esquivaría los latigazos? Sigo preguntándome eso. Porque yo saltaba y aún así me los comía. ¿Qué es eso?
Nueva criatura. Bombo de pulsión. Libera su cuerpo en segmentos explosivos. Energía eléctrica. Un bicho que todavía no puedo matar. ¿Qué son esas cosas? Oculus. Cago en la... ¡Qué tu pico! Mejor me voy. Vale, y por aquí mismo puedo bajar. Pues bajemos por aquí. Joder. Vamos a guardar. ¿No habrá algo por aquí escondido? Sí. Vale, vamos bien. Algo de progreso hicimos. Casi me quemo. Pero lo maté. Hostia. Vale, cavernas Magnor.
McMore. Ah, con chito pico, vale. Muerto, bien. De estos voy a destruir una weá y me va a salir lava como en el Minecraft. Que me llevan fuera. No. Ah, vale. Pasé. Tampoco era tan temible. Pensé que ese mismo me mandaría para afuera. Pero bueno. Me encanta cómo se empaña el visor al estar aquí cerca. Qué buen detalle. Mapa. De momento me voy acercando bastante. Me siento algo mal. Espérenme un poquito. Me estoy acomodando los órganos, por decirlo de una forma. La silla esta. Ya. Creo que lo mejor es ir por acá. Creo, porque no veo la otra salida de momento. A ver. Es por allá. Pero no la veo, esta sí la veo. Cuidado con la lava. Entendido.
¿Con qué cámaras, eh? Bueno, ¿con qué láser de seguridad, eh? Si quiero ir al elevador ese, ¿qué hay aquí? Por acá no puedo. Ni con un puro misil la mato. Con dos sí. Tengo que subir ahí. Ven aquí. ¿Qué me dio? Más cámaras, joder. Cámaras por ahora. Informe de existencia. Informe de la existencia de actividad predadora en el magma. En el magma. A seguridad de inmediato. Vale. Las formaciones cristalinas de la zona poseen bajos residuos de fazón, supongo. El redireccionamiento de la energía geotérmica a esta estación fue finalizado. Ah, perdón. Los émbolos están filtrando energía de embalse de magma, como está planeado. Hay una parte, puedo subir por ahí en parte, ¿no? No, no puedo porque no llevo. Vale, no puedo subir ahí porque me mato. Y no puedo hacer lo de la bombita, cuidado. Uf. Acceso al norte de Fedrana. Vale. Supongo que todavía no es necesario estar más tiempo acá abajo.
Vale. Pedrana. Supermisiles. Con cualquier rayo. ¿De qué color eres tú? No, es, no tienes un color tal cual. Solo estás sellado. Vale. Un save. Sí, vamos a guardar. Vale, el agua no es peligrosa. La puerta situada más arriba se ha abierto. Bien. Lo hice bien en intentar dispararle a esta cosa. Uf, tengo que acercarme a este camino. Te juro que siento que algo me camina en el brazo, pero en mi bolsillo. A ver, pausa. Ahí. Para que no se vaya la mira tan... A la vez. Yo te conozco. Bombo ruptor. Se resonaron unas pequeñas extremidades eléctricas. Como los otros bombos, estas criaturas solo pueden ser dañadas por energía eléctrica. La proximidad de estas formas de vida se puede provocar una interferencia eléctrica en el visor y demás, vale. Lo pasé. Sí. Lo pasé bien. Vale.
¿Qué eres tú? Au. Cría de Shehot. De Shehot. De Shigot, mejor dicho, Shigot. Predador glacial. La coraza de hielo protege su parte vulnerable. El área dorsal. La cría de Shigot desarrolla una coraza de hielo en su lomo que le sirve para proteger una capa vulnerable de carne. Siendo este su único punto débil, las crías de Shigot evitarán a todo momento que los predadores tengan la oportunidad de atacarlos por la espalda. Como perfectos cazadores que son, lanzan bolas de gas ultra congelante a sus presas potencialmente para después devorar la carne congelada de sus víctimas. Lógicamente no pelees con ellos todavía. Esto es una zona para escapar de ellos nomás. Hola, adiós. ¡Au! Vale, está cerrado acá. Eso me dolió, pero no me queda de otra más que aceptarlo. Por allá no puedo ir. Aún. Llegué. ¿Qué resguardas tú acá? Nada parece. No estoy. No estoy, dije. Vale, llegamos. Ajá, ahora sí te maté. ¡Ay! Me dio igual, pero... Mata. Muerto. Vale. Ninguno me dio vida, así que no me caen bien. Estamos llegando a dónde. A la primera zona, pero por arriba. Vale, hay uno de estos bichos. Por aquí puedo subir. ¡Au! Y esconderme. ¿Por qué bajaría hasta acá?
A medida que el gran veneno llega cada vez más lejos, los chozos comenzamos a sentir corroer la desesperación. Antes de que sea demasiado tarde, vamos a oponer resistencia por última vez. Hemos comenzado la construcción de un templo para contener esta oscuridad. En su corazón colocaremos un sello, un precinto místico potenciado por 12 artefactos y lleno de tanto poder como los chozos podamos concentrar. Aunque nos preguntamos si no será demasiado tarde cuando hayamos terminado. ¿Podrán el poder del templo y el sello poseer la fuerza suficiente para detener la marea venenosa? Ah, que incluso ahora ya resuma del suelo, amenazando todo rastro de vida. Vale, parece que no llevo. Joder. Lo hice mal. Eje, subí. No llego. Subir no me sirve de nada. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, su fiel admirador, el que ustedes no conocían. Nos vemos. Otra lectura más. Muchas criaturas sufren bajo la plaga que se cierne sobre la tierra, y los chozos no somos ninguna excepción. Por todo este dolor, al menos queremos creer en la promesa del futuro. Hemos llegado a pensar que podría no llegar nunca el día en que podamos abrir la barrera y expulsar la oscuridad que hemos contenido. Sin embargo, estaremos vigilando por siempre. Creemos que en un día muy lejano, un salvador vendrá a continuar el trabajo que nosotros comenzamos. Dejaremos nuestras armas y armaduras para el salvador. El alma que las recoja será el enviado. El único ser que puede hacer retroceder a la maldad que se ha abatido sobre nosotros. Creo que ya no puedo subir, así que solo me queda bajar y que esta cosa no me mate. ¿Qué eres y por qué tengo que usarte? Alineamiento de las plataformas ejecutado. Vale.
¡Alejo! ¡Uy! ¡Mami! ¡Yo no quiero caerme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Poder! ¡Bola! ¡Pium! Turbosfera, oh sí, vale. El modo atmósfera LV para cargar tu atmósfera. Tengo que ir por ahí arriba. Ahora, vale. A ver. Vale. Vale, ya la entendí. ¡Ay! ¡Nos vimos! Sí, porque no puedo hacer nada más yo. Vale, cinemática. Hostia puta, Ridley está sobre nosotros. Y ahí se fue. Vale. Para allá se fue el weón. Para allá queremos subir nosotros, ¿no? ¿Qué tu madre? Ah, ya, sí, por aquí entré, por aquí entré. Por aquí entré, vine para acá, entré por ahí, así que ahora tengo que ir hacia acá. ¿Cómo llego ahí? No creo que vaya allá. Pero para ahí todavía no llego. Y acá hay un pseudo camino. Ah, eso me dolió mucho. Azul colosal.
El camino es por acá. Aquí este que... Pero creo que todavía no puedo simplemente acceder a él. Ah, ya veo. Es con la bola magnética, vale, todavía no la tengo. ¡Au! Como que solo nos queda el irnos. Había una parte donde yo podía conseguir una mejora o algo usando la bola turbo esta, pero no recuerdo. Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no. Izquierda, ¿no? Pero es el que ya fui. Allá me regreso. Por acá tengo el primer elevador. Claro. A ver, creo que ya tengo el mapa de toda esta zona. Parece que sí. Vale, me falta este pedazo de acá. Vamos allá. Era... allá. Thank you.
llegué, pasé. ¿Con eso? ¿Qué son estos bichos culiados? Triclops, criatura que de coraza resistente con una poderosa mandíbula. El Triclops es un cazador recolector, recoge pequeñas criaturas y pequeños trozos de alimento que esconde para luego devorarlos. Usa una fuerte mandíbula titada, bla, 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 bla. No puedo matarlos. Literalmente está para tocar los huevos. Suéltame, 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 suéltame. Joder, perra. ¿Por qué me vengo a meter acá? Mami. Por un tanque de misiles. Pero no caigas, no caigas, no caigas. Vale, no por aquí. Subamos. Pues voy bien, digamos. Tengo ya... maté un jefe, obtuve el traje Varia, accedí a dos zonas nuevas y ahora estoy... obtuve otro poder más. ¿Dónde cojones es la zona? Que tenía un poder o algo. Vale, estoy acá. Thank you.
¿Sabes? Siempre se me hizo curioso esa parte. Nunca se me ocurrió el pisarla. Vamos recuperando vida de a poco. Seguimos por aquí. De aquí a acá. ¡Upale! Ajá. Vale. Esta zona está ahí arriba, ¿no? Esa no la sabía. Pero sí, ahí arriba, eso es lo que estoy viendo. A ver. Teniendo este poder y demás, creo que solo me quedaría ir a este elevador de acá. Recuperando vida de a poco. ¡Apúntale bien! Subamos. Tengo la turbosfera. ¿Dónde era el lugar donde podía usarla? No me acuerdo. Era en una parte cerrada. No, esto es del mapa. Era en una zona, recuerdo yo. Ahora, mira, ahora puedo pasar acá, ahora que lo pienso. Y el lago de lava que está no sé dónde acá. Son el sepulcro de las ruinas. Acá creo que era lo donde podía pasar. O era aquí. Creo que era aquí. Solamente pasaría de ellos, pero quiero curarme. Oye, tú eres más grande. Tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Turu tu 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 tu. Toma, puta, no le di. Tiempo de vals, tiempo para los dos.
bailando mientras peleamos tú y yo. Muérete, puto bastardo culiao. Te mereces morir. El problema es si podemos hacer algo por acá. Esto me sirve perfecto para poder curarme. Parásitos. Lo que me recuerda es que hoy sale el capítulo de las sofás. Sí, aquí era. Aquí era. Modo bolita. Ay, me caí. A ver, acomódate en la silla. Acomódate. Ay. Salta. A ver, vale. Okay. Vale. Ay, otra vez me caí, la puta que lo parió. Ahí subí. Por allá tengo que ir. Así. Ah, vale. Bueno, no importa. Bueno, tenemos que volver entonces. Al menos ya encontré lo que quería. Pero no me sirve de nada porque me falta la magnética. Tiempo de vals, tiempo para los dos. Ahí derecha y izquierda y ahora parada la vuelta. Tu. 1, 2. Muere. 1, 2, 3. Me encanta bailar con este bicho, weón. Gracias. ¿Por un mísero punto de salud? Sí, totalmente. A ver, tengo que volver para acá. ¡Ay, Mitra! ¡Cero! Aquí se supone que aquí en la superficie de Talon. Acá sí. Ah, claro, por aquí mismo. Ay, me fue a la verga. Cuidado con los hongos.
Vale. Agradezco mucho que hayan metido el sistema de ayuda. Ahora estoy aquí arriba. Y puedo llegar hasta acá. ¿Qué eres tú? Te quiero. Ah, de cabeza. ¿El supersalto? Parece que tenemos el supersalto. Sí. Vale. No leí nada, weón. Debería volver a leer. Ah, vale. Ah, vale, es un doble salto. Vale, gente, yo creo que podemos ir dejándolo por acá. Vale, tenemos dos botas de doble salto. Esto nos puede ayudar acá en el agua, creo. Ya. Lo que voy a hacer es esperar a que me den un indicio. Así que voy a dejar esto acá, apuntando como por allá. De hecho, modo bolita. Ahí me caí. Voy a dejarlo por ahí. En lo que me dan un indicio, recapitulamos lo que logramos. Avanzamos por una parte donde teníamos que subir el árbol y llegamos al jefe, el cual, lo derrotándolo, nos dio el traje Varia. Con el traje Varia ahora podemos acceder a las zonas de temperatura alta, por lo cual nos fuimos a las cavernas y obtuvimos la esfera esta, si no me equivoco. Pasando por las cavernas llegamos... O la esfera... No, la esfera esta no la conseguimos allá. No. Pasamos por las cavernas para llegar al elevador que nos llevaría hacia... Para... No sé cuánto. Se me olvidó el nombre. A la parte de hielo. En la parte de hielo avanzando conseguimos la turboesfera. Con la turboesfera podemos ir por partes cilíndricas, por decirlo así, para llegar a zonas más altas. Esto nos permitió terminar llegando acá, de regreso, poder subir y obtener el salto espacial. Bien. Ya. Y ahora, ¿a dónde podremos ir? No tengo idea. Sin más, gente, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Voy a esperar a que salga el este fuera de cámara para tener un indicio de dónde seguir mañana. Pero creo que hay que ir por la parte de agua. Sin más, nos vemos. Muchas gracias y chao.